quiere tocar así, tienen que entrenar su mano derecha. Aquí le enseño cómo hacer el golpe. Tenemos, hacemos el acorde de Fa con la guitarra, que sería el acorde, el mismo acorde de Do mayor en la guitarra, y el acorde de Fa en el requinto, pero es el mismo acorde, la misma posición de Do mayor, así. Pero aquí se llama Fa. Bueno, entonces tenemos. Y eso lo va a repetir. O sea que va el bajo y los dedos aparte. Y luego van juntos. Y solo. Juntos. O sea, va a tocar los dedos y el pulgar separado. Y luego juntos. Y eso, cuando lo hace a velocidad, suena así. Ahora, si usted quiere que su requinto suene como guitarra, no toque la prima, toque solo las cuerdas de la segunda para abajo. Ahí suena como una guitarra. Pero si ya le meto la prima, entonces ya me suena como requinto. Este es un instrumento y este es otro instrumento. Otro instrumento, el requinto, con la prima, con la segunda. Aquí va la guitarra, o sea, cuando va tocando acompañamiento, no toque la prima. Ahora haga su escala normal. Sus dedos tienen que estar activos todos. El anular, el medio y el índice tienen que estar activos. Para eso tienen que hacer otro ejercicio, como por ejemplo este. Toca el bajo y el dedo medio junto y el índice solito. Luego con la quinta hace lo mismo. Y la posición de su mano tiene que estar en esta posición, que los dedos estén de esta posición, así como cruzados, ¿no? Si su mano está así, entonces sus dedos se van a chocar los unos contra otros y no van a poder hacerlo. Entonces usted tiene que tener su mano en esta posición y su mano tiene que estar suelta y relajadita, porque si no está suelta y relajadita no va a agarrar velocidad. Tiene que estar sueltita y relajadita y su movimiento tiene que ser en los dedos con mucha confianza. Bueno, entonces tenemos el golpe. Ahora va a ser un arpegio, el mismo acorde. Cambiar de acorde y toca sus cuerdas de abajo para que suene como una guitarra y no como el requinto. Ahora va a sonar como requinto. ¿Ves? Entonces a veces suena como guitarra y a veces suena como requinto. Vamos a la primera. Así se mueve la mano izquierda, la mano derecha, y así se mueve la mano izquierda. Esto es un sol séptimo, que es lo mismo que un si séptimo en la guitarra, pero en vez de estar los dedos aquí, están más arriba, con la sexta, comenzando de la sexta. Nuevamente. En el acorde de si bemol. De regreso a fa.
y así sonaría bien. Gracias, amigos. Sígueme para más información. Suscríbase a mi canal. Haga que mis videos se hagan virales para tener más información.